choco gordo. Choco, ¿eh? Pero bueno. Ah, pino gordo. Ya, y yo estoy un choco de esto enorme, ¿eh? Ahí no es puerta, tío. Ahí no es puerta, tío. Ah, esto es un choco, ¿eh? Esto es un choco de esto gordo, ¿eh? Ya, qué pepino, Guillo. Qué pepino, Guillo. Madre de Dios. Ya. Madre. Oh. Pero choco, Guillo. Ya. Para el otro. Oh. Tiene hasta fusiones, ¿eh? No, estos que vienen enfadados. ¿Sí? Sí. Mira, ya le quitaron, ¿lo veis? Mira. Puloncito, ¿no tenía? Los pelos empinados. Se le pone como a los gatos. Vaya pepino. Vaya pepino. Vaya pepino. Vaya pepino. Y el pescadito. Este creo yo que tiene que pescar más colores. Ah. Este es un solo chico. Tengo un choco cogido, tío. Tengo un choco cogido aquí. Y puedes dejar la caña levantada, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos. Ahí está el tío, además buen pico, tío. Agua. Cuesta trabajo, pero ah, nueva. Lo raro es que no jala, tío. No ha pegado ni un tirón. Me viene atravesado, ¿sabes? Viene atravesado, tío. No puedo probar. Sí. Muy bueno. Esto es un choco gordo. No, un pulpo muy grande. Un pulpo muy grande. Un pulpo. Un pulpo. Un pulpo es un chocoquillo y es inmenso, ¿eh? No tienes capaz de cogerlo, tío. ¡Ya! Yo, eso pesa 4,5 kilos, 5. Esto tiene 5 kilos. Hostia, Guillo, vamos a hacerle una foto. Vamos a hacerle una foto al chocoquillo. Ponlo aquí. Da igual que pegue un tinta. Que lo va a pegar. Que lo va a pegar. Es un trago por lo alto. Ya, que es choco, pillo. Anda, voy a aprender ya con el choco. Anda, ¿ahora qué es? Verá. Verá el bombazo que va a pegar. Quiero meter un gallo ahí. Verá, ya va a pegar sin neta. No. Para los atunes y bueno, para los atunes no, para los atunes, para el curricán, para los alistados y eso, ven, aquí viene eso. No es muy grande. Está bien, está muy bien. Está bueno, bueno. Pues ya estrena todos los colores. 70 gramos. Le saco la cerda al otro lado. Vamos, yo, vamos, de pescador de esto de playa, yo sé que cuando se dan elaborados en 14 o 15. Aquí viene mucho. Pero ahí eso tampoco es mucho. Aquí viene, ¿no? Es una cosa muy buena. Porque nosotros íbamos con los barcos, ahí me lo explicó, tienen que cogerla con albiñoca o con pared. Para dentro del río es más con la albiñoca, ¿no? Para dentro del río más con los barriletes.